legisladores, medios de comunicación y público que nos ven a través de las plataformas digitales. Esta mesa directiva les da la más cordial bienvenida a este 12º periodo extraordinario, sesión número 167. Instruyo a Secretaría realice el pase de lista para dar inicio. Con su permiso, diputada presidenta. Abelló Jordá Francisca. Presente. Almaral Rodríguez Marco César. Presente. Bonilla Valverde Geraldín. Presente. Covarrubias González Cecilia. Covarrubias González Cecilia. Crespo López José Antonio. Presente. Díaz Quiñones Jesús Angélica. Presente. Domínguez Nava Graciela. Domínguez Nava Graciela. Félix Niebla Glorimelda. Presente. Flores Gámez Heleno. Presente. García Carrera Polinar. García Carrera Polinar. Garzón Aguilar Almarrosa. Garzón Aguilar Almarrosa. González Sánchez Mario Rafael. El Israel. González Sánchez Mario Rafael. González Atarain Edgar Augusto. González Atarain Edgar Augusto. Guerra Mena Flor Emilia. Hernández Álvarez Faustino. Presente. Insunza Valenzuela Elba Margarita. Presente. Iribe Gascón Guadalupe. Presente. Elimina el derecho de audiencia. Iribe Gascón Guadalupe. Dice que no dice nada a Ana Cecilia. Jacobo Gutiérrez Sergio. Presente. Ley Ortega Gildardo. Ahora, el tema. Presente. López Castro Rosa Inés. Presente. López Hernández Mónica. Loro Liboracio. Presente. Mascareño Duarte Fernando. Presente. Miranda Leal Floricela. Miranda Leal Floricela. Monreal Cáceres Jesús Ramón. Montero a la Torre Carla de Lourdes. Presente, diputada. Moreno Romero Ana Cecilia. Palestino Carrera Jesús. Presente. Ramírez Guzmán Jesús Armando. Presente. Rojo Sánchez Mariana de Jesús. Rojo Sánchez Mariana de Jesús. Romero López José Rosario. Presente. Rubio Valdés Roxana. Sánchez Peña María Victoria. Presente. Torres Navarro Juan Ramón. Presente. Valenzuela López José Manuel. Presente. Villalobos Eáñez Jorge Iván. Presente. Llegas Lobo Pedro Alonso. Presente. Vizcarra Flores Florentino. Presente. Zárate Valenzuela Beatriz Adriana. Zárate Valenzuela Beatriz Adriana. Zazueta, Zazueta, Marco Antonio. Presente. Covarrubias González Cecilia. Domínguez Nava Graciela. Presente. García Carrera Polinar. Garzón Aguilar Almarrosa. Presente. González Sánchez, Mario Rafael. González Atarain, Edgar Augusto. Iribe Gascón, Guadalupe. Presente. Miranda Leal, Floricela.
Presente. Rojo Sánchez, Mariana de Jesús. Zárate, Valenzuela, Beatriz Adriana. Treinta y cuatro asistencias, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Con asistencia de 34 diputadas y diputados, existe quórum y da principio. Diputado Apolinar presente, diputado Apolinar presente, no me están contando. Ya le van a poner asistencia, diputado. Buenos días, diputada Mariana presente. Existe quórum y da principio esta sesión, siendo las 11:11 horas. Efemérides. En 1802 nace escritor francés Víctor Hugo, autor de la famosa novela Los Miserables. En 1844 aparece en Mazatlán El Mercurio Agorero, primer periódico publicado en el puerto sinaloense. En 1863, el presidente Benito Juárez expide un decreto por el cual se extinguen en toda la República las comunidades religiosas. El gobierno consideró conveniente esta disposición apoyándose en razones políticas, económicas y de convivencia pública. En 1931 nació en la Ciudad de México el pintor y grabador mexicano José Luis Cuevas, figura representativa de la llamada generación de la ruptura que rechaza el muralismo. Su trabajo artístico radicó en buena medida en representar a los desdichados de la tierra con su imperturbable estilo expresionista. En el año 2013, el Congreso del Estado de Sinaloa instituye mediante decreto el himno oficial del Estado. Punto número 2. Apertura del 12º periodo extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la 63ª legislatura. La convocatoria expedida por la Diputación Permanente señala que este 11º periodo extraordinario de sesiones se inicia el día de hoy, viernes 26 de febrero del 2021, cuyo objetivo es desahogar los siguientes asuntos. Instalar el 12º periodo extraordinario de sesiones. Primera lectura de dictamen que propone adicionar el capítulo 1 bis A, denominado crímenes de odio motivados por orientación sexual. Se me desconectó, no veo a absolutamente nadie en área técnica. Punto número 2, primera lectura de dictamen que propone adicionar el capítulo 1 bis A, denominado crímenes de odio motivados por orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género al Código Penal para el Estado de Sinaloa. 3, primera lectura de dictamen que propone reformar el artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 4, primera lectura de dictamen que propone el decreto que crea el municipio de El Dorado. 5, primera lectura de dictamen que propone el decreto que crea el municipio de Juan José Ríos. 6, primera lectura de dictamen que propone reformar la Constitución Política del Estado de Sinaloa, artículo 18, fracción primera, y artículo 112, párrafo tercero, fracción tercera, para crear los municipios de El Dorado y Juan José Ríos. En virtud de lo anterior, y para proceder conforme a lo preceptuado en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, para la apertura del 12º periodo extraordinario de sesiones, se pide a las diputadas y a los diputados y público presente ponerse de pie.
el Congreso del Estado de Sinaloa, representando por su 63ª legislatura, abre hoy viernes 26 de febrero del 2021 su 12º periodo extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año de su ejercicio constitucional. Pueden tomar sus asientos. Expídase el decreto correspondiente y comuníquese al Ejecutivo del Estado y al Honorable Supremo Tribunal de Justicia para su conocimiento y efectos correspondientes. Punto número 3. Primera lectura de dictamen que propone adicionar el capítulo primero bis A, denominado Crímenes de Odio Motivados por Orientación Sexual, Preferencia Sexual o Identidad de Género al Código Penal para el Estado de Sinaloa. La Secretaría dará lectura al dictamen. Con su permiso, diputada presidenta, H. Congreso del Estado presente. A la Comisión de Equidad, Género y Familia, que suscribe, le fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto que propone adicionar al capítulo bis 1A, denominado Crímenes de Odio Motivados por Orientación Sexual, Preferencia Sexual o Identidad de Género, con el artículo 134 bis A del Código Penal del Estado de Sinaloa, presentada por el ciudadano Santiago Ventura Cárdenas y la ciudadana Almendra Ernestina Negrete Sánchez. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43, 45, 46 de la Constitución Política, así como los artículos 65, 70, 71, 143, 147 y 148, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Sinaloa, y habiendo analizado el contenido del proyecto en comento, esta comisión somete a consideración de esta soberanía el presente dictamen al tenor de los antecedentes y consideraciones que se expresan a continuación. Antecedentes. Primero, en uso de la facultad que les confiere el artículo 45, fracción quinta de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la y el iniciador presentaron la iniciativa referida. Dos, en atención a lo estipulado en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, la iniciativa referida se entregó a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior para que se determinara si cumplía los requisitos que indique el artículo 136 de la ley invocada, la que después del estudio correspondiente observó que sí reunía los elementos que la ley prescribe. 3. De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, a dicha iniciativa se le dio el trámite correspondiente. 4. De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 146 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, y habiéndose determinado que debería tomarse en consideración la iniciativa referida, se instruyó para que se turnara la Comisión de Equidad, Género y Familia a fin de que emitiera el dictamen que conforme a derecho proceda. Materia de la iniciativa. 1. Tiene por objeto tipificar el delito de crímenes de odio por razones de orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género, imponiendo una pena de 22 a 50 años de prisión. 2. En la exposición de motivos se expresan las consideraciones siguientes. Consideraciones. Primero, los delitos de odio tienen lugar cuando una persona ataca a otra y la elige como víctima en función de su pertenencia a un determinado grupo social según su edad, raza, género, identidad de género, religión, etnia, nacionalidad, afiliación política, discapacidad u orientación sexual. Un delito de odio es una conducta violenta motivada por prejuicios y su producción y reproducción parecen propias de las sociedades humanas a lo largo de la historia. Consideraciones de la Comisión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, es facultad exclusiva de este H. Congreso del Estado expedir, interpretar, reformar, abrogar y derogar leyes y decretos en todos los ramos de la administración pública del Estado. En uso de dicha facultad, esta comisión dictaminadora realizó un análisis y estudio de la propuesta planteada y tomando en consideración los argumentos expuestos, valora procedente la emisión del dictamen en los términos siguientes. En lo general, 1.
El término crímenes de odio surgió en Estados Unidos en 1985, cuando una oleada de crímenes basados en prejuicios raciales, étnicos y nacionalistas fueron investigados por la Federal Bureau of Investigation. Como resultado de ello, los medios de comunicación tomaron el término por su valor de impacto en los titulares. Sin embargo, también dieron paso al surgimiento de una literatura académica. En un principio, esta literatura se utilizó particularmente para referirse a aquellos crímenes en contra de grupos raciales, étnicos o hacia ciertas nacionalidades. A partir de entonces, los diferentes movimientos para la promoción y protección de los derechos humanos en Estados Unidos lo fueron incorporando en su discurso y ampliando para la inclusión de otros grupos marginalizados. Sin embargo, no existe una definición generalmente aceptada de crímenes de odio. Existen diversas definiciones que van desde aquellas de corte académico hasta aquellas de uso jurídico, pasando por las de uso común o social. Segundo, la problemática existente afecta a la población LGBTI y además ignora los niveles de discriminación que se evidencian en este tipo de crímenes y ante la ausencia de una normativa clara. Se han realizado esfuerzos para desarrollar una cultura de cumplimiento de los derechos humanos con el fin de evitar el prejuicio basado en la orientación sexual. Se han realizado diversas políticas y programas encaminadas a superar el odio y los prejuicios contra este sector de la población y a sensibilizar a las autoridades y al público en general ante los delitos y actos de violencia dirigidos a miembros de las minorías sexuales. Tercero, en ese contexto se precisa que el núcleo central de los crímenes de odio es el rechazo por ser lo que se es, por manifestar de alguna forma una sexualidad no hegemónica y tradicional. Se advierten tres elementos indispensables para considerar como actos de crímenes de odio. Uno, listado de agresiones dirigidas a lesionar derechos. Dos, grupo de situación vulnerable. Tres, motivación, odio, prejuicio, intolerancia. De ahí que el crimen de odio se caracteriza por la motivación que impulsa a una persona o varias a actuar contra los derechos de otra. En ese contexto, el crimen de odio se caracteriza por tres variables: por el tipo de criminal, B, por el tipo de víctima, y C, por las características de la conducta. Esta clasificación recae principalmente en el área de criminología y sociología, ya que intenta conocer motivos y patrones en los crímenes de odio para una mejor comprensión. Se cita el siguiente concepto de crimen de odio, considerando el más acertado por las características y elementos antes referidos. Cuarto, por su parte, existen factores que propician el crimen de odio, entre ellos la violencia y discriminación que representa una violación a los derechos humanos y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática. Por tanto, son y serán trascendentales las acciones por parte del Estado que coadyuven a gozar de una sociedad igualitaria, democrática y libre de toda clase de discriminación y violencia, la cual es ejercida en contra de los grupos vulnerables, entre ellos destaca la población LGBTI. Los abusos contra las personas no heterosexuales violan algunos de los derechos fundamentales protegidos en las normas internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Protocolo de San Salvador. 5. En ese contexto, los instrumentos jurídicos internacionales antes referidos consagran los derechos humanos y buscan la igualdad para todos, libre de todo tipo de violencia y discriminación, y que además establecen la obligación de realizar modificaciones en las legislaciones de los propios estados para garantizar y otorgar la plena protección de los mismos, siendo los siguientes: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador. Quinto, en esa tesitura, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona.
Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes. Séptimo, en esa misma lógica, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo primero establece que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos por ella misma, así como los tratados internacionales de que el Estado forme parte y las leyes que de ella emanen. Asimismo, señala la obligatoriedad que tienen todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos. Octavo, por otra parte, se observa que la Encuesta Nacional sobre Discriminación surge con los objetivos de reconocer la prevalencia de la discriminación y sus manifestaciones, captar actitudes, prejuicios y opiniones hacia distintos grupos de la población discriminados por motivos étnicos, etarios, de orientación sexual, entre otros, identificar las experiencias de discriminación en los distintos ámbitos de la vida social, conocer la discriminación y desigualdad que enfrenta la población indígena con discapacidad por su religión, las niñas y niños, personas mayores, adolescentes y jóvenes y mujeres, identificar el reconocimiento que tiene sobre el respeto a sus derechos y sus principales problemáticas percibidas. En lo particular, primero, en virtud de lo anterior, se valora viable la propuesta de establecer en el Código Penal para el Estado de Sinaloa un nuevo tipo penal con la finalidad de otorgar protección a las personas que son discriminadas por su orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género, específicamente a la población LGBTI. La iniciativa propone adicionar un capítulo primero bis A denominado Crímenes de odio motivados por orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género con el artículo 134 bis A para sancionar a quien cometa el delito de crimen de odio, quien por razones de orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género prive a una persona de la vida. Artículos transitorios. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa, Salón de Comisiones del H Congreso del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, a los 24 días del mes de febrero del año 2021, Comisión de Equidad, Género y Familia, diputada Francisca Abelló Jordá, diputado Pedro Alonso Villegas Lobo, diputada Jesús Angélica Díaz Quiñones, diputada Flor Emilia Guerra Mena y diputada Mónica López Hernández. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. En este punto me ha solicitado el uso de la palabra el diputado Mascareño Duarte. ¿Con qué objeto, diputado? Con el motivo de dar dispensa, diputada. Diputada, adelante. Presidenta. Muchas gracias. Con fundamento en lo que disponen los artículos 158 y 214 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer la dispensa de todos los demás trámites y se ponga a discusión del dictamen que propone adicionar el capítulo primero bis A, denominado Crímenes de odio motivados por orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género, al Código Penal para el Estado de Sinaloa. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Habiéndosele dado primera lectura a este dictamen, existe la propuesta del diputado Mascareño Duarte para que se le dispense la segunda y se ponga a discusión, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba tal dispensa. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Por unanimidad, se aprueba la dispensa de la segunda lectura a este dictamen, por lo que procede ponerlo a discusión. Está a discusión el dictamen en lo general. Las diputadas y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente indicando si es a favor o en contra. Hasta el momento se han anotado 4 diputados para hablar a favor del dictamen. Le concedo el uso de la palabra a la diputada Francisca Abelló para hablar a favor del dictamen. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada presidenta. Sin duda es un día que como presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia es un honor poder estar a favor de este dictamen que se aprobó por unanimidad en la comisión.
Saludo de todo corazón a las personas que nos están viendo en todas partes, donde quiera que estemos todos. Posicionamiento a favor del dictamen que tiene por objeto tipificar el delito de crímenes de odio por razones de orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género. Las diputadas y diputados de Morena aprobaremos este dictamen que incorpora el delito de crímenes de odio al Código Penal del Estado de Sinaloa con pleno sustento en el régimen internacional de los derechos humanos, mismo que a través del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la discriminación motivada por preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El tipo penal al que me refiero es el de crímenes de odio, motivados por orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género, con el que se busca proteger la vida de la población lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersexual y queer. Minoría que bajo las estructuras del antiguo régimen se encontraba en un estado de vulnerabilidad e indefensión, pues ese régimen autoritario, sin empatía y alineado a los intereses del gran capital, veía a la vida de las personas como algo desechable, como algo de lo que se podía prescindir. El ser humano, diría el doctor Enrique Dussel, es la culminación del proceso de la vida, su gloria. El ser humano tiene dignidad por el hecho de estar vivo. Para el doctor Dussel, la vida humana es pensada en última instancia como la vida de toda la humanidad. Es el fundamento de todo valor. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha reconocido que las personas que tienen una preferencia u orientación sexual diferente de la heterosexual enfrentan discriminación por la perspectiva homogeneizante que defiende la heterosexualidad como dominante y a partir de la cual se califica a todas las demás orientaciones o manifestaciones como incompletas, perversas y en algunos casos como patológicas, criminales e inmorales, produciendo un riesgo imaginado desde el prejuicio dogmático e intolerante que en última instancia se traduce en desprecio, odio y rechazo. Señala que las personas que son víctimas de homofobia son rechazadas en el trabajo, en la escuela, en sus propios hogares. La victimización también se manifiesta en despidos, exclusión educativa, rechazo religioso, negación de servicios, estereotipos y estigmas reproducidos por los medios de comunicación, humillación, rupturas familiares, abandono, invisibilidad, violencia y en casos extremos, la muerte. Tal extremismo es conocido como delito de odio, derivado de una expresión de la prensa estadounidense a mediados de la década de los 80 para describir crímenes basados en prejuicios raciales, nacionalistas, religiosos, sexuales o de otro tipo. Un movimiento iniciado por organizaciones brasileñas y en México impulsado por la Coalición Ciudadana contra Crímenes de Odio. Contra Crímenes de Odio por Homofobia visibiliza la violencia que experimentan esas minorías o colectivos al revelar que en México en los últimos 20 años se han registrado más de 1.300 homicidios. Más de 1.300 homicidios por homofobia, aunque estima que por cada caso reportado existen de 3 a 4 más que no se denuncian. El informe de la Coalición Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia asegura que con estas cifras México ocupa el segundo lugar a escala mundial en crímenes por homofobia solo después de Brasil. En el estado de Sinaloa, la prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales fue incorporada en el artículo 4 bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Por su parte, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Sinaloa incluye las preferencias sexuales en el principio antidiscriminativo. En el caso de Sinaloa, se considera discriminación a quien lo haga por razón de sexo, religión, embarazo, estado civil,
raza, idioma, edad, ideología, orientación sexual, color de la piel, nacionalidad, origen, posición social, trabajo, profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud. A pesar de estos avances, persisten insuficiencias que deben ser cubiertas, ya que las personas con formas de vida diferentes a las convencionales enfrentan situaciones extremas como los crímenes de odio por homofobia, lo que mantiene a importantes sectores de la diversidad social a permanecer en una situación de extrema vulnerabilidad. Para responder a estas necesidades, legislaciones penales como las de Querétaro, Ciudad de México, Coahuila, Nayarit, han empleado las circunstancias agravantes en la comisión de los delitos de homicidio y lesiones. Otras legislaciones penales, como en Colima, tipificaron el delito de homicidio por razones de orientación sexual o identidad de género. Con este dictamen, Sinaloa da un paso más en el régimen de protección a los derechos humanos. Un paso más en el régimen de protección de los derechos humanos. Con la adición al Código Penal del capítulo Crímenes de odio motivado por orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género. Con el artículo 134 bis para tipificar el delito de crímenes de odio por razones de orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género, con penas que van de 22 a 55 años de prisión, cuando en los casos de privación de la vida, la víctima presente signos de violencia de cualquier tipo o el hecho que se haya motivado por repudio, odio, rechazo u otro tipo de expresión, voluntad o actitud discriminatoria hacia la comunidad. Pedro Cerolo nos dice, abro comillas, sea cual sea su voto, quiero decirles que los homosexuales no somos orientaciones sexuales que vagamos por el espacio. Somos sus hijos, somos sus hermanos, somos sus compañeros de grupo, somos sus compañeros de trabajo, somos sus compañeros de partido. Es cuanto, diputada presidente. Gracias, diputada. A continuación, para hablar a favor del dictamen, le concedo el uso de la palabra a la diputada Emilia Guerra Mena. Con su permiso, diputada presidenta. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados, a los representantes de los medios de comunicación y a quienes siguen esta transmisión en vivo por redes sociales, plataformas de internet. La tolerancia, dice el historiador israelí Yuval Noah Harari, no es precisamente la marca de fábrica que caracterice a los seres humanos. En el pasado, pequeñas diferencias de interpretaciones de textos bíblicos entre cristianos católicos y protestantes y entre musulmanes chiitas y sunitas, por ejemplo, dieron lugar a la más grande, a la más sangrienta guerra que la historia de la humanidad ha conocido en los últimos 1000 años. Las creencias de que la presencia o ausencia de melanina en la piel de los humanos sea una condición determinante de inteligencia, moralidad, diligencia y respeto por los demás, también ha dado lugar a la discriminación racial entre blancos y negros a lo largo de la historia, que a su vez motivaron la formación de grupos de exterminio como el de extrema derecha en los Estados Unidos de América, como el tristemente célebre Ku Klux Klan, que reivindicaba la supremacía de la raza blanca, el racismo y la xenofobia, entre otras, y se les atribuyen cientos o miles de asesinatos con tortura a negros y judíos, evidentemente motivados por el odio hacia la raza y la religión. El holocausto judío por parte de los nazis entre 1939 y 1945 confirma que la denominación de crímenes de odio está ampliamente acreditado en este caso. Según el informe del entonces corresponsal del New York Times, Hannah Arendt, en 1962, en el juicio contra Adolf Hirschman en Jerusalén, quien había fungido como jefe de logística para el traslado de judíos
a los campos de exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Es un claro indicador de irracionalidad cuando el odio se impone. Recientemente, hace apenas 25 años, el genocidio en Bosnia cometido por las fuerzas serbio-bosnias en Srebrenica procuraba la limpieza étnica durante la Guerra de Bosnia entre 1992 y 1995. Fueron también crímenes de odio contra la población musulmana en la región de los Balcanes, justo en el corazón de Europa. Estos, compañeras y compañeros diputados, son ejemplos de crímenes de odio basados en la religión y en la raza, pero también abundan en la historia otras atrocidades. Crímenes de odio motivados por la orientación sexual, la preferencia sexual o la identidad de género. Justo por eso, y porque en México, particularmente en esta etapa de la Cuarta Transformación, hemos avanzado en la protección constitucional y legal de los derechos humanos de todos y todas, procurando que estos no sean letra muerta ni declaraciones retóricas para la foto, que solo sirven para la pose de supuesto apoyo falso a los derechos de la diversidad sexual. Acompañamos a la comunidad LGBTTIQ en esta iniciativa, porque creemos, estamos convencidos que debemos cerrarle el paso a todas las expresiones de discriminación, pequeñas y grandes. Todas y todos tenemos derecho a vivir una vida sin temores ni miedos por el derecho de ser. El libre desarrollo de la personalidad es una garantía constitucional que las leyes de todo el sistema legal mexicano deben tutelar. Los delitos de odio tienen lugar cuando una persona ataca a otra y la elige como víctima en función de su pertenencia a un determinado grupo social, según su edad, raza, género, identidad de género, religión, etnia, nacionalidad, afiliación política, discapacidad u orientación sexual. Dado que a lo largo de los últimos 10 años y particularmente en los últimos 2, tanto el Congreso General como esta legislatura, hemos avanzado en el reconocimiento y protección de los derechos inherentes a todos estos grupos sociales, identidades y filiaciones distintas, condiciones sociales e individuales. Apoyar la iniciativa de la comunidad LGBTTIQ que motiva este dictamen es parte de esta determinación de las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado. El dictamen que analizamos y votaremos el día de hoy pretende tipificar el delito de crímenes de odio por razones de orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género. En las consideraciones del dictamen se establecen los supuestos y la justificación histórica, jurídica y política de la protección que se pretende con la reforma, y en el cuerpo del decreto las especificaciones del tipo penal, los supuestos y elementos de su configuración. Por mi conducta, el Grupo Parlamentario de Morena invita respetuosamente a todos los diputados y diputadas de otros partidos a hacer lo propio y anuncia su respaldo al dictamen, esto con la firme convicción de avanzar en el respeto efectivo de los derechos humanos, la protección de la vida y la integridad de todas y todos. Porque votar el presente dictamen, más que un acto legislativo, es el reconocimiento de nuestra realidad, es la búsqueda de justicia, es un revés a la intolerancia en el mundo y un avance hacia la utopía. Es un acto humano, es un acto de amor. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. A continuación, para hablar a favor del dictamen, la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñones. Se le concede el uso de la palabra a la diputada. Directo, que ponga Congreso Sinaloa nada más. Seguro.
La Carla Montero. Pues... Diputada Angélica, ¿está paralizada la diputada? Área técnica, ¿nos puede ayudar, por favor? Diputada, ¿puede abrir su micrófono? ¿Me escucha? ¿Me escucha, diputada? Bueno, la diputada tiene un problema técnico. Para avanzar, le voy a conceder el uso de la palabra al diputado Pedro Alonso Villegas Lobo, que también va a hablar a favor del dictamen. Adelante, diputado, y después ya le damos el uso de la palabra a la diputada Angélica. Adelante, diputado. El diputado aquí se encuentra. Con su permiso, diputada presidenta. Buenos días, compañeros diputadas y diputados. Buenos días a todos los medios de comunicación y a todos los que nos están viendo. Hoy es un día histórico para la comunidad LGBTTIQ. Hoy, el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor del dictamen para penalizar los crímenes de odio. Hoy daremos certeza y protección a todas aquellas personas que han sido discriminadas y violentadas por su género, por su orientación sexual, identidad de género o en su misma expresión. Y todo a causa de quienes aún no aceptan los nuevos cambios que han surgido en la actual sociedad. En el 2012 se logró reconocer el feminicidio por todas las evoluciones que se estaban dando en la sociedad. Hoy debemos reconocer de igual manera los crímenes de odio, en donde a la fecha se han calificado muy pocos como tal, ya que no hay un artículo que defina este acto como un delito en nuestro Código Penal y se califica solo como un homicidio sin existir agravantes. Por lo que es muy importante este paso que estamos dando en esta legislatura. Por ello, este dictamen propone adicionar un nuevo capítulo al Código Penal para el Estado de Sinaloa, donde se reconoce el homicidio por discriminación a la diversidad sexual, orientación sexual y preferencia sexual como un delito por crímenes de odio, cuando se prive de la vida a una mujer o un hombre por causas de orientación o preferencia sexual y sea sancionado por este crimen. Ahora, y que quede claro este punto, ahora a toda aquella persona que cometa un crimen de odio tendrá una pena entre 22 a 50 años de prisión. Hoy dejaremos un precedente histórico, demostrando a la sociedad, independientemente de sus creencias, que nada está por encima de los derechos y el respeto de los demás. Enhorabuena por la comunidad LGBTIQ y hoy hacemos justicia y hoy los protegemos. Felicidades, compañeros diputados. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. A continuación, ahora sí, le concedo el uso de la palabra a la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñones. Adelante, diputada. Diputada Roxana, yo me anoté en el punto 3. Este es el punto 3, diputada. Ah, bueno, es en el veto de las cuentas públicas. Ah, ok, es el que sigue, diputada. Sí, es que viene mal en el orden que nos mandaron. Ah, muy bien, muy bien. Sí, ok. Gracias. A usted, diputada. No habiendo más discusión, en votación nominal se pregunta si se aprueba el dictamen en lo general. Instruyo a Secretaría a levantar la votación. Diputado, antes de levantar la votación, pido una disculpa. El diputado Edgar se anotó, me enredé, le concedo el uso de la palabra al diputado, todavía es válido porque aún no se ha levantado la votación. Adelante, diputado.
Adelante, diputado. Diputada presidenta, no sé si no se escuchó, pero no sé si me esté cediendo la palabra a mí. Así es. Ah, gracias, es que no se cortó en ese momento. Adelante, diputado. Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación, a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas de redes sociales, hay algo muy concreto y lo diré de manera llana. Se puede respetar el sentir, el pensar de cada uno de los seres humanos. Se puede discutir, analizar, se puede estar en desacuerdo incluso con el tema que hoy abordamos. Pero lo que está claro, que no es motivo de discusión, es que para que tengamos una mejor sociedad, tenemos que respetar el entorno y respetar el sentir, el actuar y el pensar de cada uno de los seres humanos en esta sociedad tan, conmocionada. Hoy es un día importante porque se da paso a algo que incluso no debiese ocuparse una ley, debiese ocuparse simple y sencillamente más humanismo, más sentido común, más respeto a la propia clase humana, a la propia naturaleza. Debiese tenerse ese respeto por encima incluso del propio pensar de cada uno de nosotros. Hoy nos vemos en la necesidad de aprobar esta iniciativa para poder respaldar y para poder frenar el odio que aún no termina, que incluso en algunos lugares de nuestro país se ha acrecentado. Esto dará paso para que en Sinaloa, de una vez por todas, le pongamos un alto. Espero que las leyes se hagan respetar. Espero que esto sirva como motivo para crear conciencia, para crear una mejor sociedad, para crear un mejor entorno y un mejor ambiente. A favor de esta iniciativa, y claro, no solamente a favor, defensores de esta iniciativa. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. No habiendo más discusión, en votación nominal se pregunta si se aprueba el dictamen en lo general. La secretaría levantará la votación. Con su permiso, diputada presidenta. Abelló Jordá Francisca. A favor. Almaral Rodríguez Marco César. A favor. Bonilla Valverde Geraldine. A favor. Covarrubias González Cecilia. A favor. Crespo López José Antonio. A favor. Díaz Quiñones Jesús Angélica. A favor. Domínguez Nava Graciela. A favor. Félix Niebla Glorimelda. A favor. Flores Gámez Heleno. Siete, no tenemos un teléfono 37. No existe. Flores Gámez Heleno. ¿Sí? ¿Qué tenía el Iván? García Carrera Apolinar. A favor. A favor, a favor, a favor. Garzón Aguilar Almarrosa. A favor. González Sánchez, Mario Rafael. González Atarain, Edgar Augusto. A favor. Guerra Mena, Flor Emilia. Hernández Álvarez, Faustino. A favor. Insunza Valenzuela, Elba Margarita. A favor. Iribe Gascón, Guadalupe. A favor. Jacob Gutiérrez Sergio. A favor. Leiva Ortega Gildardo. A favor. López Castro Rosa Inés. A favor. López Hernández Mónica. A
Lora Oliva Horacio. A favor. Mascareño Duarte Fernando. A favor. Miranda Leal Flora Isela. A favor. Monreal Cáceres Jesús Ramón. A favor. Montero Alatorre Carla de Lourdes. A favor. Moreno Romero Ana Cecilia. Palestino Carrera Jesús. A favor. Ramírez Guzmán Jesús Armando. A favor. Rojo Sánchez Mariana de Jesús. A favor. Romero López José Rosario. A favor. Rubio Valdés Roxana. A favor. Sánchez Peña María Victoria. A favor. Torres Navarro Juan Ramón. A favor. Valenzuela López José Manuel. A favor. Villalobos Eáñez Jorge Iván. A favor. Villegas Lobo Pedro Alonso. Mil veces a favor. Vizcarra Flores Florentino. A favor. Zárate Valenzuela Beatriz Adriana. A favor. Zazueta Marco Antonio. A favor. Diputado secretario. Flores Gámez Heleno. A favor. González Sánchez Mario Rafael. A favor. Cuarenta votos a favor, diputada presidenta. 40, wow. Por unanimidad se aprueba el dictamen en lo general. Esta discusión, el dictamen en lo particular, las diputadas y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente separando los artículos en que van a participar. No habiendo discusión del dictamen en lo particular, se tiene por aprobado, expídase el decreto correspondiente. Antes de continuar, me ha solicitado el uso de la palabra el diputado Lora Oliva. Adelante, diputado, ¿con qué objeto? Muchas gracias, diputada presidenta. Con el objeto de mi carácter de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, solicitarle, tenga bien, declarar un receso para ver algunos detalles del próximo punto a tratar en el orden del día. Gracias, diputado. Esta mesa directiva da un receso indefinido.